Aquí en el Nevado de Toluca, acompáñame a vivir esta aventura, a ver qué tal nos va y pues a darle. Como dato interesante de este lugar, a partir del 1 de octubre del 2013 fue decretado Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, con lo cual se abre la posibilidad de que las comunidades participen en proyectos de aprovechamiento sustentable. Y es así como para llegar al cráter de este volcán, los lugareños de la zona brindan a los turistas el servicio de transporte para dejarnos lo más cercano al cráter. Dicho esto, emprendimos nuestro viaje de casi una hora, para ser exactos de 45 minutos de pura terracería. Les recomiendo que traten de subirse a una camioneta cerrada y no de redilas, como normalmente le decimos a estas camionetas, si es que no quieren llegar todos blancos por el polvo que se mete a estas camionetas. Les recomiendo dejar hecho del baño en el Parque de los Venados, ya que en estos baños perderás mucho tiempo, aproximadamente 40 minutos fue lo que yo perdí. Recuerda que el acceso a este parque es de 50 pesos y la caminata es de 1.5 km aproximadamente hasta la Laguna de la Luna. Después de una ardua caminata, por fin habíamos llegado al cráter de este volcán, que su nombre real es Chinantecal, que en náhuatl significa señor desnudo, pero que coloquialmente lo conocemos como Nevado de Toluca. Este mismo alcanza una altura de hasta 4.600 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día es un volcán inactivo, ya que se cree que su última actividad volcánica fue un poco antes de la llegada de los españoles. En este sitio se encuentran dos lagunas de agua cristalina, y que en estas temporadas de invierno podemos encontrarlas parcialmente congeladas, así como los picos más altos con un poco de nieve. Claramente en esta ocasión no corrimos con esa suerte de ver nieve en ellos. Bueno, regresando a lo de las lagunas, es denominada la Laguna de la Luna o Lago de la Luna, y es en la que nos encontramos. Esta tiene una medida de 200 metros de largo por 75 metros de ancho, y se encuentra a una altura de 4.216 metros sobre el nivel del mar. Disfruten de estas bellas imágenes. Muchachos, acabamos de visitar la Laguna de la Luna y estamos caminando hacia la Laguna del Sol. Hay que tener buena condición y pues miren, vamos llegando aquí a lo que es la Laguna del Sol. De este lado, tras mío, tenemos el de la Luna y este tenemos el de la del Sol. Hay que venir equipados con unas buenas botas porque el terreno es muy difícil. Y pues tenemos que venir con unas buenas botitas. Claro, si tú quieres venir con tenis para venir cómodo, pues está bien. Pero yo les recomiendo que traigan unas botitas. Pues hemos llegado aquí. Y ahí, pues, a caminar. Tienes que, como lo acabaron de ver, agarramos una camioneta, o más bien, una camioneta de los lugareños nos trajo hasta acá. Y el costo es de 50 pesos. Después de entrada son otros 50 pesos. Recuerden, traen algo de lunch, algo de comer, no olviden su basura, por favor, hay que cuidar estos lugares naturales. Bueno, para bajar esta Laguna del Sol,
el camino es muy muy difícil. Hay que tener mucho cuidado. Si no, se puede resbalar. Y pues ahorita vamos bajando. Vean todo lo que es un pequeño tramo, como unos 50 metros. Pero sí está muy inclinada. Y luego pues las piedras sueltas tienden a que te hagan resbalar. Ya vamos llegando. Más bien, hemos llegado. Sanos y salvos. Ya. El agua muy cristalina, muy limpia. Chequen esto, chavos. Vean cómo la agüita. Hasta me dan ganas de tomarla y darle un sorbo. La Laguna del Sol es más grande, con 400 metros de longitud por 200 metros de ancho, y tiene una profundidad de 12 metros, y se encuentra a una altura de 4209 metros sobre el nivel del mar. Ya estuvimos aquí disfrutando un poquito de la estadía, del paisaje muy hermoso, y ya vamos de regreso, ahora pues a subir toda esta odisea. Esperemos no derraparnos, no caernos. Y estaba a punto de caerme, ¿eh? Ya estaba cayendo. Otro poquito me doy en toda la torre. Si necesitas una condición para venir a este lugar. La camioneta nos deja en un punto hasta donde pueden llegar ahí, pues los automóviles, los carros. Pero de ese punto de ahí tenemos que caminar como, le calculo, con un kilómetro. Subir la cima y ya desde que vas subiendo pues ves las dos lagunas, y luego para bajar en ellas pues es otro tramo de caminata. Así que háganse la idea que aquí van a venir a caminar mucho, chavos, y pues sí, ya vengo batallando, ya me vieron que vengo cansado. Creo que sí me escuchan, César, ¿va? Pero ya casi llegamos, chavos. Ya llegamos, más bien. Ya llegamos. Y pues vamos a seguir con esta caminata. Chavos, tenemos que abordar estas camionetas para salir de a donde se quedó el autobús. Pásalos ya, viajeros, ¿sale? Ya está Brandon, por favor. Dale, bajamos la de esa porque... No, sí la bajamos, ¿no? ¡Vámonos! Sí. Órale. Vámonos. Nos vamos a Estados Unidos, chavos. Bueno, chavos, hasta aquí dejamos este video. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Una sola fila para bajar, por favor.